tu nombre, tu edad y qué vas a hacer. Hola, me llamo Santiago y voy a tocar la armónica. Después nos vamos a la caverna de Mo a tomarnos una cerveza. ¡Dou! Qué triste fue decirnos adiós. ¡Guau! Amigos, me encuentro en Ecuador porque el día de hoy vamos a ver qué tan buenos chistes, chismes y talentos encontramos en este hermoso país. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hicimos una investigación donde vimos cuáles eran las principales ciudades en Latinoamérica que nos veían y Quito salió que era una de las que más ven nuestros videos. Así que el día de hoy vamos a ver qué tantos talentos encontramos aquí en Ecuador. Vamos a comenzar, doy inicio a la sesión de talentos en Ecuador. Que pase el número uno, por favor. Me llamo Manuel y voy a cantar. Tengo 25 años. Ok, muy bien, Manuel. Estamos listos para escucharte. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Volverás a amar, es cierto, te abrazarán otros brazos. Muchas gracias. Increíble, increíble, Mauricio. Qué buena voz. Si era Mauricio, ¿verdad? Manuel. Manuel, perdón. ¿Te dedicas a esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres cantante? Acá en la Carolina, canto en la calle. Yo sí te doy el dinero, gran talento. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, me llamo Santiago, tengo 30 años y voy a tocar la armónica. ¡Ay, qué cool! Nunca habíamos tenido alguien que tocara la armónica en este video. Yo voy a intentar hacer beatbox con armónica. ¡Ah, la madre! Esto, o sea... Espero que sí se escuche porque está un poco bajo el volumen. Qué fregón encontrar este tipo de talento en otros países. Obviamente te ganaste el dinerito y muchas felicidades. Todo el mundo te aplaudió aquí porque estuvo increíble. ¡Bravo! ¡Me encantó! Yo apenas y soplo. Él hasta beatbox, armónica. ¿Puedes venir? Todo. Me llamo Juliana, tengo 10 años y voy a hacer camino atrás de gimnasio. Perfecto, Juliana. Estamos listos para verte. ¡Oh! ¡Wow! ¿Y ya? ¡Ah! Buenas tardes, mi nombre es Mariana, tengo 21 años y voy a cantar. Asombroso. En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo y volar, volar tan lejos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué bonito cantas! Gracias. ¡Qué bien afinada! ¡Qué excelente voz! ¿Desde qué edad cantas? Desde los 10 años. ¡Ah, no! Pues ya rato. ¿Eres de aquí o eres de Venezuela? De Venezuela. Sí, de Venezuela. Acento. Aquí te ves. ¡Gracias! Me llamo Max. ¡Wow! Parecen como dos huevotes de codorniz volando. Gracias. ¡Bravo! Ah, no, todo bien. No, ¿cómo crees? Es que... No. Te doy dinero si tienes talento y tú tienes talento. No, gracias.
Gracias. Gracias. Mi nombre es Matías, me gano el día a día cantando música de Juanes. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Voy a cerrar los ojos para ver si me imagino que es Juanes. O sea que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Con mucho cariño, amigos, espero les haya gustado. Por acá también, amigos, gracias. Ya usen, yo la verdad cerré los ojos y dije, voy a ver si cierro los ojos, me imagino o me transportas a que estoy escuchando a Juanes y tengo que aceptar que sí, ¿eh? O sea, sí tienes el timbre, sí tienes la voz, tienes el cabello. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, gracias. Y yo sé que lo vas a lograr, dale, claro que sí. Mi nombre es Adrián Guerrero, tengo 26 años y voy a hablar en inglés. ¿Vas a hablar inglés? Ajá. Muy bien, gran talento. No todos lo hablan, entonces. Hello, I'm Adrian. I like to do like two sports, like downhill, surf. I like to do bullfighting. I like to do sports. I like to swim. I like to do many things. I am proud to be here and showing my talent. Thank you. Muy bien, y ahora para los que no sabemos inglés, ¿qué dijiste? Pues que me llamo Adrián. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice el público? Yo siento que sí, tienes mucha idea del inglés. Pequeño mensaje de que aprendan inglés en casa. Gracias, bravo, Adrián. Mi nombre es Jonathan, tengo 29 años y voy a hacer alguna voz de dibujo animado. Ok, vas a hacer imitaciones de dibujos animados. Homero, Homero, no compré la cerveza 2 para tu amiga Celegrini. Aló, aló, te habla Homero Simpson. Bueno, la voz de Homero J. Simpson. Y desde Springfield le mando un saludote. Le mando un saludo a mi cruz Celegrini. Después nos vamos a la caverna de Moe a tomarnos una cerveza 2, 2. ¡Ay, guau! Wow, ¡está increíble! ¡Te salen muy bien los Simpsons! ¿Tienes otro? Ya sí, pero lo que pasa es que estoy un poco ronco. Inténtalo, inténtalo. Oh, amiguito, estoy con Celegrini. Vamos a tomar una cerveza. Perdón, perdón. Me pasé el otro papel. Y ese Barney estaba bien borracho. ¿Con eso? ¿Sí? Sí. No, no, está bien. La verdad, Homero me encantó. Así sí. Que yo por esa muy excelente imitación sí te doy el dinero. ¡Bravo! Y estaba nervioso y sí, lo hizo muy bien. Lo hiciste excelente. Nervioso. Confía más en tu talento, es bueno. Mi nombre es María José, tengo 17 años y bueno, voy a cantar. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será. ¡Wow! ¡Sí! ¡Claro que sí! María José, qué bonita voz. ¿Desde cuándo cantas? Desde los 4 años. Qué bonito, ¿eh? Muy bien practicada esa voz. Muchas gracias, Majo. Gracias por venir. Me hiciste súper bien. Buenas tardes. Mi nombre es Emily. Tengo 19 años y hoy voy a cantarte para ti y para Panas. Okay. Eres aire que respiro. Tú bombeas mis latidos, tu mirada y esa boquita. ¡Bravo! ¡Exitazo! Número 1 en Spotify. ¡La mejor del mundo! ¡Qué talento! Muchas gracias, bebecita. ¡Qué bien que te la sepas! ¡Qué linda! Muy bien, amiguito. Me vas a decir tu nombre, tu edad y lo que vas a hacer. Jordan, 9 años y voy a bailar. Póngale la música, Jordan. Vámonos. ¿Tienes alguna canción en específico que te guste mucho? Esa. ¿Es esa? Ah, perfecto. ¡Bravo! Mira, yo
yo te voy a decir una cosa. Yo siempre le reconozco a los niños que pasan a bailar o hacer cualquier tipo de talento, porque es muy admirable de que desde tan chiquitos se animen a hacer cosas frente a un público. Entonces, por eso hay que, pues, incentivar a que lo sigan haciendo. Entonces, síguelo haciendo. Toma, Michael, muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo! Yo también tengo un talento. No, traigo falda. Si les gustó este videito, denle pulgar arriba. Estuvo increíble estar aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Muchísimas gracias a todos por venir. Suscríbanse, denle pulgar arriba. También acá abajito dejen en los comentarios tu ciudad para visitarla próximamente y descubrir tu talento. Yo soy Celegrini y no olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima.